Voy a hablarle sobre los informes que ha habido sobre la vacunación en el mercado negro. Es una vacunación en la cual le piden a la persona 5.000 lempiras, están vendiendo la vacuna 5.000 lempiras, la vacuna se le aplica a la persona, pero con mucha probabilidad esta vacuna es falsa, es una vacuna que lo que le están poniendo ahí es agua destilada. Recordemos al inicio de la vacunación como un cargamento que venía de México en un avión privado fue incautado por las autoridades mexicanas y era una vacuna Sputnik falsa. Entonces, si a ustedes le cobran, si a ustedes le cobran por colocarse la vacuna, tenga casi por seguro que esa es una vacuna falsa, que ahí no hay vacuna, que usted va a estar desprotegido y va a haber perdido su dinero y pues no se va a haber vacunado. El consejo es que espere su turno en el sistema de salud nacional, que es el único confiable. ¿Verdad? O sea, que las vacunas vienen directamente de los proveedores o del mecanismo COVAX y pues son las que tenemos, en las únicas que tenemos confianza. Cualquier vacuna vendida, cualquier vacuna que usted tenga que pagar por ella, porque no está en el mercado, las vacunas no están en el mercado, solo se están proveyendo a gobiernos. Cualquier vacuna que sea pagada, lo más probable es que esa vacuna sea falsa, sea agua destilada o sea solución salina la que le están poniendo. Entonces, mi consejo es que eviten eso y esperen su turno de vacunación. Muchas gracias.